ratito y hablamos de esta época del año donde todos queremos empezar a organizar el comienzo de clases, a tener nuestras cosas, y ese es el trabajo maravilloso que hacen las chicas de Mimochi. Estamos con Natalí y con Patricia. Gracias por recibirnos una vez más. Bueno, y ahora se viene la cuarta edición, pero cuéntenos brevemente cómo arrancaron con esta idea. Bueno, muchísimas gracias por acercarse y apoyarnos un año más. Estábamos diciendo hoy que es el cuarto año que Caminos hace una nota, así que excelente, están desde el principio. Y arrancó como un grupo de amigas en una de esas noches de WhatsApp diciendo, bueno, tenemos ganas de hacer algo, encontramos un proyecto parecido que estaban haciendo en alguna parte de Latinoamérica y dijimos, vamos a replicarlo. Estábamos en enero y bueno, dijimos, bueno, tenemos que buscar una escuela ahora en el verano. Así que arrancamos, nos juntamos con directoras, con inspectoras para que nos ayudaran un poco a generar esta movida. Y lo que hacemos, nosotros somos mediadoras y un poco viabilizadoras del proyecto, pero queremos convocar a todas las personas que tengan ganas de armar una mochila con los útiles necesarios para arrancar el año, para que lleguen a los niños que, bueno, capaz que no lo tienen. Y este es un empujoncito que les queremos dar, es un mimo. Nosotros siempre decimos en esto de Mimochi, es un mimo, y la mochila también. Pero bueno, principalmente queremos que es un mimo para acercarles a estos niños para empezar el año con todo. Obvio, porque a veces no nos damos cuenta de la importancia que es, ¿no?, de esa motivación para arrancar las clases, de tener cada uno sus propios útiles, de este empujoncito que podemos hacer colaborando. No sé, ahora ustedes dirán en qué consiste el armado de la mochila. Exactamente, como vos decías, en nosotras que somos todas madres, lo vemos en nuestros hijos, o sea, la emoción y la ilusión que les hace empezar las clases y poder comprar útiles nuevos, armar su mochila. Entonces la idea nuestra era esa, tratar de primero contagiar de alguna manera a las familias, que cuando arman una mochila para algún familiar, para sus hijos, puedan con ellos mismos armar otra para un niño que de pronto no tiene esa misma suerte y contagiar así un poco la solidaridad. Si no pueden armar una mochila entera, no importa, con lo que puedan acercar o unirse con amigos, compañeros de trabajo, familiares, todo suma. Es importantísimo realmente cuando vamos a las entregas, o sea, la ilusión cuando los niños ven las mochilas nuevas es maravilloso realmente, las caras de los niños. ¿Cuál es el objetivo de esta cuarta edición? Bueno, nosotros arrancamos siempre con una o dos escuelas. Este año nuestro primer objetivo es llegar a dos escuelas de Casavalle, la escuela especial 248 y la escuela común 178. En principio son 600 mochilas. Estamos cerca, pero nos faltan todavía. Y bueno, y después es seguir buscando. El año pasado entregamos a 35 instituciones. Y este año, bueno, no sé si tantas, pero queremos llegar también a muchas instituciones, a rinconcitos de todo el país, porque hemos llevado y hemos mandado en diferentes encomiendas mochilas hasta Paysandú. Es importante remarcar que más allá de que lleguen, digamos, al objetivo, que son 600, que todas las mochilas van a ser súper bien recibidas y que hay lugar para todas esas mochilas. Por supuesto, o sea, este es el primer objetivo, pero nosotros ya tenemos instituciones en lista de espera. Hay gente que se fue postulando, no son solo escuelas, o sea, clubes de niños, merenderos, hogares, hay distinto tipo de instituciones. Entonces, ellos se van anotando y nosotros, una vez que cumplamos con el objetivo de las primeras escuelas, bueno, vamos a ir pudiendo ver de acuerdo cuántas mochilas juntemos, a quién más podemos llegar. O sea, que todo suma. ¿Cómo es la reacción de los chicos? Me imagino que esa debe ser de las partes más lindas, ¿no? Ver que les llega su mochila, que tienen sus cosas nuevas, sus cosas propias. Espectacular. La verdad que obviamente es la parte más linda para nosotras. O sea, tiene toda una parte previa de armado, de comunicación, de, bueno, revisación, porque revisamos todas las mochilas. Pero la parte más linda es la entrega cuando vamos a cada rinconcito y las podemos entregar. Nosotros creemos que tiene como eso especial. Hemos recibido en las mochilas cartitas, regalos, meriendas. A veces cartas de niños que esta mochila fue mía y hice un montón de cosas y te la doy para que tengas un buen año. Esos pequeños detalles son los que más llegan y los niños al ver, bueno, cuadernos y cartucheras y mochilas nuevas. Y además en cada mochila nosotros ponemos un libro de cuentos, que nos parece como es un plus, que nos parece sumamente importante. A veces el primer libro realmente que tiene cada niño, que no es de la escuela, no es de la clase, sino es suyo. Y se han armado un montón de cosas, intercambio de libros después cada uno que lo lea, hay bibliotecas en la clase, se lo llevan a las casas, trabajan obviamente con esos libros, así que es como esa despertar ese gustito por la lectura que sabemos que todos lo tienen, entonces es como fomentarlo un poquito más. Y te agrego una cosa, que cuando vamos a las escuelas en general, a las entregas grandes, siempre nos están esperando todos los niños con mucha ilusión y mucha ansiedad, preparan poemas, dibujos, cartas, o sea, es todo un evento en sí, una ceremonia hermosa cuando vamos a llevarles las mochilas, o sea, ellos nos ayudan a bajar las mochilas, vamos clase por clase repartiendo, o sea, realmente se vive una jornada preciosa cuando hacemos también la entrega en sí misma. ¿Y tiene que haber condiciones sobre el estado de las cosas? Sí, por supuesto. La idea es que
la gente que va a llamar entre una mochila que le gustaría que su hijo o su sobrino recibiera. O sea, esa es como la premisa, ¿no? Cuando damos algo, doy lo que me gustaría recibir también. Entonces, no tiene que ser todo nuevo. La mochila, la cartuchera, el libro puede ser usado. Obviamente, los materiales fungibles esperamos que sean nuevos. Pero lo que puede ser usado está en buenas condiciones, excelente, porque las mochilas duran más de un año. Entonces, se puede perfectamente. Pero sí, pensamos que está bueno que cada uno piense, me gustaría que mi hijo recibiera esta mochila. Entonces, en esa calidad estamos pensando, ¿no? Como habrán visto, trajimos, bueno, sí, miles de cosas para de la tele, de donaciones de la tele para llenar mochilas. Trajimos muchos libros de cuentos, como vos decías, muchos útiles y toda esa, ¿no? Yo traía esas cosas y decía, pa, qué lindo momento ese del armado, del probar los colores, de abrir las cajitas y decir, pa, qué bueno, cómo voy a pintar, esa ilusión de decorar todos los cuadernos, hacer las carátulas, todo eso, ¿no? Que es un momento único. Es precioso y, bueno, estamos súper agradecidos con la tele que se sumó también a esta campaña. Ya no es el segundo o tercer año que ya están también colaborando, o sea, los funcionarios, todos ustedes, para armar estas hermosas donaciones. Y así como ustedes, también hay un montón de empresas que a nivel de responsabilidad social empresarial se han ido sumando, que también arman en los distintos equipos, se juntan entre los funcionarios o mismo las empresas, compran, hacen jornadas. O sea, que tenemos un apoyo de varios lados que hace que podamos llegar cada vez a más niños, por suerte. Chicas, para cerrar, cortito, ¿cómo podemos hacerle llegar esta mochila a los chicos? ¿Dónde las juntan? Bien, nosotros en los medios de comunicación tenemos Facebook, tenemos Instagram. Ahí está toda la información de qué tienen que traer estas mochilas y los diferentes centros de recepción. Tenemos varios donde pueden cada uno acercar. Si no pueden con la mochila completa, no hay problema, lo que puedan acercar y nosotros lo organizamos, así que hay un montón. Estamos extendiendo ahora, la idea era que estábamos juntando hasta el martes que viene, pero vamos a extender hasta el viernes 21, así tenemos un tiempito más, porque después tenemos obviamente unos días de organización y eso para entregar, para que todos los chicos el 2 de marzo arranquen las clases con toda. Así que hay un montón de centros, pueden entrar en nuevos centros, pueden entrar en todas las sucursales de Paloma, en Arpeli, en Espacio Lúdico, en Punto Arte. Y hay un montón de otros lugares que se están sumando, que también los replicamos en las páginas, así que pueden encontrar todo ahí. Buenísimo, muchísimas gracias y bueno, felicitaciones una vez más por este emprendimiento tan lindo y que seguro le llena el corazón a mucha gente. Gracias a ustedes, por favor. Seguimos con ustedes, chicos. Impecable, nos vemos después. Felicitaciones. Bueno, y como veían ahí, un montón de bolsitas de la tele, de los compañeros también, de los funcionarios y que han hecho llegar. Así que las felicitaciones. Y lo más importante es Mi Mochi Uruguay, allí con @ Mi Mochi Uruguay, para aquellos que quieran participar arroba y quieran donar. @gmail.com, ahí está apareciendo, para ver los puntos de recepción de todo. Perfecto. Esto. Así que felicitaciones. Gran trabajo. Bueno, lo decíamos hoy también, en el arranque del programa.